Y en Mazunte yo recuerdo en todos mis viajes que he venido que siempre me gusta hacer la caminata para ir a Punta Cometa, que es como un precipicio, le podrías decir, y de ahí te vas a ver la puesta del sol. Entonces la idea era hacer como algo ahí, pero yo tenía como tres ideas. Una era, tenía ganas de bailar topless, pero en el sentido no de voy a enseñar, sino en el sentido de cómo me podría limitar el que quiero bailar con la parte de atrás de mi cuerpo, pero no, al mismo tiempo no quiero enseñar como el pecho, pero quiero sentir la libertad de no estar bailando con nada puesto y eso, ¿no? ¿Qué movimientos pueden salir si me privo de mi frente, del cuerpo? Entonces, eso era algo como que me daba una inquietud y eso lo pensaba hacer como en la playa y después en donde estaba el atardecer solamente pensaba hacer algo como que hiciera siluetas o algo así. Y nada, ya no teníamos tiempo de nada, todo fue o sea, como un desastre, llegamos corriendo. Manu, cuando se pone de que ya se va a ir la luz, se va a ir la luz. Carla y yo nos ponemos todas desesperadas porque eso también significa olvídate de maquillarte, olvídate de arreglarte y para una bailarina que le digas eso. Por otro lado, está increíble porque la noche anterior hablábamos de que yo me sentía un poco frustrada al bailar con vestuario. O sea, como cuando bailo en el closet o en mi cuarto me siento muy libre, hay cosas muy fregonas que salen, pasos y tal. Y a la hora de salir al show con todo el vestuario y todo puesto, no sale eso y me da como un poco de frustración. Entonces dijimos, bueno, va, ¿y qué tal? O sea, de esto se trata, ¿no? Fue como en una plática con Manuel, le dije, bueno, ¿qué tal si nada más hacemos experimentos sin el vestuario, ¿no? Y acá fue como, o sea, lo habíamos platicado, pero no lo planeamos y al final salió, ¿no? Es como una cosa va llevando a la otra. El chiste es que llegamos corriendo, Manuel nos dijo, ya, o sea, si quieres algo es ya. Nos inspiramos un buen también con la luna, obviamente el paisaje, la naturaleza, y tratamos así como de sentirnos lo más diosas posible. Entonces, improvisamos juntas, Lori y yo, topless, wow. Nada más traía el bikini, me puse a bailar muy libre y de repente fue como, pues ya ni pedo, o sea, ya estoy aquí, fue como una forma como de ansiedad y desesperación de, pero espérenme, Luz, no te vayas, quiero expresar todo. Yo estaba, o sea, se me pone la piel de gallina de acordarme de ese momento, la verdad fue como mágico. Ivy de producción estaba viéndonos y también por un momento, yo o sea, como que volteé a ver a todos y decía, seguramente nos están ultra juzgando estas hippies o así, pero todos era como una, como que todos estábamos como en el mood de wow, sí, libertad, sí, movimiento. Y bueno, nada, lo disfrutamos. La verdad, me extiendo en esto porque quería decirlo todos. Y y entonces creo que para mí y la mayoría de lo que hemos comentado ha sido nuestro momento favorito. Y